わしはなぜこんなところにおるんじゃ？ん？なんじゃと？まさか彼女は？おお、やはり我が愛読書ピチピチバニーのバニーちゃんに瓜二つではないか。何が何やらわからんが、あのバニーちゃんならここがどこかもお耳に挟ん。よし、そうと決まれば突撃あるのみじゃ。おいバニーちゃん、すぐに行くから。Hola amigos, aquí estamos en día más 6 horas de marca y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, que es un pasado perdido. Lo dejamos justamente por aquí. Vamos a hablar con esta conejita. Vamos a hablar con esta conejita. Ven para aquí, ven para aquí. Que te cojo, que te cojo, que te cojo. ¡Ah! Mi gozo en un pozo. Y nada, en el último capítulo conseguimos saber dónde estaba Eric. Conseguimos saber lo que pasó. Conseguimos saber diversas cosas. Y ahora vamos a ver Rob qué se cuenta. Porque parece que estamos en un estrado celestial bastante fuera de contexto. Hostia, esto es el Yodor. Ah, eso es Dundrasil. Antes del apocalipsis. ¿Buff? ¿Qué? Estás muerto, estás en el cielo. Ah, vale, contigo voy a donde sea. La dama con orejitas de conejo puso rumbo a la sala del trono. Eso es, suponiendo que este sea el castillo de Dundrasil, claro. En este lugar tan idóneo como otro cualquiera al que dirigirse, supongo, veamos qué puede encontrar los jóvenes que encuentre. Vale, pues simplemente... esta es la historia de Rob, ¿vale? Al parecer hemos ido a parar al pasado o algo por el estilo. Hay una conejita extraña que debe de contarnos alguna cosa del por qué estamos aquí. Vamos a la sala al trono. Y vamos, es bastante emotivo este, es de los mejores. Creo que es la mejor historia de todas, porque es impresionante. Es completamente una locura. Oh, ahí estáis, majestad, os he buscado por todas partes. Recordáis que tenéis programado una audiencia muy importante. Es casi la hora, acercaos al trono. Vale, pues tenemos que ir aquí al trono. Y esto es una audiencia que tenemos que hacer. Y bueno, hay como una especie de premio, pero es simplemente una simiente de magia que no vale para prácticamente absolutamente nada. Y bueno, uf, es que qué cabrones, eh. Pues esta es la hija de Rob y el otro es, pues, su yerno, el rey. Bob, conoces al suegro. Sudando como una puta regadera, tú. Vale. ¿La ha roto el himen o algo? ¿Qué coño te pasa, tío? Nombre. お願い。それは承知しております。王女殿下のため、鍛え上げたこの剣、そして揺るぎなき、この思いの強さは世に並び立つものなしと自負。ですから、老様、今後は護衛隊長ではなく、夫として生涯王女殿下を守り抜くことをお許しいただけないでしょうか。もう。
Bueno, vamos a decirle al pobre. Sí. Si ya le hemos dicho una vez que sí. Yo creo que lo está disfrutando Rob esto. Bien. Ah, mierda. Ok, pues eso, aún no ha pasado. Ah, simplemente parece que son ciertos recuerdos. ¿No teníamos que hacer algo? ¿Sabes? Permiso a la reina. ¿Os encontráis bien? Supongo que el afortunado futuro padre salió corriendo preso del pánico hace un rato. ¿Qué? ¿Qué se dice, Majestad? ¿Va todo bien? Parece algo aturdido. Si me permitís la osadía. ¿Cómo decís que la reina Eleonor y el rey Erwin desaparecieron para siempre? Seguro que no. Estás nervioso, nada más. Hablando de nervios, el futuro padre no para quieto. Ha salido corriendo como un poseso a la sala del trono hace unos instantes. Joder. ¿Se la habrá ido a tirar? ¿Se la habrá tirado enseguida? Ah, no. Ahí está Lord Robert. Quería tratar con usted unos asuntos hasta que nazca el bebé. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Ha germinado el bebé en 2 minutos? Disculpe, decía usted que quería comentar algo conmigo. Sí, se trata del nombre del bebé. No logro dar con ninguno que sea adecuado. Y un nombre que es buenísimo que se llama Sword. No tiene nada de sentido, pero los últimos acontecimientos no me han permitido concentrarme en nada. Deberíamos decirle Erwin de todas maneras, al principio del juego, pero da igual, tío. Quería pedirme retome el cargo del rey unos instantes. Pues claro. No tendrá mucho que hacer, se lo prometo. Apenas hay 2 asuntos en la agenda de hoy. Lo primero es algo a lo que está más que acostumbrado a recibir quienes han pedido audiencia y darles consejo. El primer ministro estará allí para ayudarle en temas urgentes. La segunda es hacer una ronda por el castillo y asistir a quienes lo requieran. Fue usted quien inauguró la costumbre del rey ayudarse personalmente de sus súbditos. Estaré junto a la fuente de abajo. Allí es donde pienso con más claridad. Cuando concluya los asuntos del día, venga a verme. Lo agradezco mucho que ha accedido. Vale, perfecto. Pues lo que tenemos que hacer ahora es van a venir 2 o 3 personas y dicen ¡oh, me ha matado la cabra! Y nosotros tenemos que decir, ah, pues la cabra si te ha matado puede hacer un buen cocido de cabra. Y ya está. ¿Este pavo? ¿Este no es el de Frieldon? La labor consiste en escuchar a quienes vengan. Vale. Majestad, antes que nada, permitir expresar mi gratitud por contestar la audiencia. Bla, 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 bla. ¿Te imaginas un puto rollo así? Y ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? El asunto que quiero consultaros lleva preocupación mucho tiempo al señor de mi tierra. Desea con fervor el consejo de la corona de Dundrasil, vale. Dice. Hostia, hay que ser muy perro para decir algunas cosas, ¿eh? El asunto concierne el tesoro real. Oh. El orbe azul. Oh. Pero ha desaparecido. Oh. Seguramente lo hayan robado. Ah. El rey Gustav ha desplegado todos los medios de su alcance para identificar al ladrón y recuperar su más preciada herencia, pero sin resultado. Sin embargo, tenemos una lista de sospechosos 4 para ser precisos. Por desgracia, no hay ninguna prueba para identificar al robo concluyente. O sea, ¿me estáis diciendo que yo elija a dedo quien crea que sea la persona que es el ladrón para así ejecutarlo? Guay. Primero, motivación de delito. ¿Qué razones pueda tener una persona para hacer el dinero o la emoción? La emoción del robo de un orbe azul, el dinero. Es posible que el ladrón se lo lleve por ese motivo. Vale. Nadie va paseando por las calles y accede así, así como sea al lugar de la custodia del tesoro real. Un experto en gatos, un experto en disfraces. Yo creo que independientemente debe de ser algo en disfraces, porque en ganzúas puedes abrirlo, pero siempre habrán, ¿no?, soldados que estén detrás de las puertas. Y podemos poner uno en disfraces. El ladrón se debió de disfrazar de guarda o algo similar y accedió sin que nadie preguntase nada.
Es un ladrón profesional con mucha experiencia. Ponga la fila sospechoso y dígale, lo haber robado era una imitación. Oh, shit. Cualquier persona inocente se reiría de la situación, pero habrá alguien que no sonreiría de lo más mínimo. El veterano cuya capacidad ha puesto usted en cuestión. Oh, hostia puta. Pero como... regresaré a Freeldom. Bueno, vale, gracias. ¿Y por qué el puto ladrón iba a estar juntamente con nosotros o con ellos o con el rey a la hora de hacer una moción y decir que X orbe? ¿Por qué el ladrón debe de estar dentro? Es simplemente un ladrón, no forma parte del consenso ni nada por el estilo, no forma parte del reino, ¿no? De Dundrasil. Bueno, de Freeldom en este caso. No tiene puto sentido. Vale, damos paso al siguiente asunto, pues por supuesto. Sin más dilación, dejad que os presente el siguiente conflicto. ¿Pero qué puto raciocinio es este, mierda? Oh, ya empezamos. Os envía esta misiva escrita de su mismísimo puño y letra. De todas maneras, ahora que estoy pensando, el orbe azul también lo robaron hace como 15... ¿Qué? ¿16? 18 años, claro. Porque aquí no había nacido ni nuestro hijo. Ni, bueno, el hijo. O sea, es decir, Sword no había nacido. Así que lo han robado más de una vez. Espero que la presente en feliz y en buen estado. Nos llegan en diario noticias de sus dos triunfos y los logros de vuestro reino. Lo escribo para pediros consejo por este mismo motivo. Como sabéis, el sultanato lleva tiempo sufriendo una larga ola de calor. La tierra está seca y tenemos la cosecha este año. Como gobernante de un reino tan poblado, os ruego que compartís conmigo el secreto de vuestra prosperidad para que podamos evitar este desastre. Vale. En la arena no crece nada. ¡De nada! Es que ya de verdad, tío. Yo qué sé. ¿Habéis probado comer cactus? Excelencia Sultán necesita respuesta con celeridad. Vale. Tío, de verdad. A cocaína, no sé. Vale, nunca había visto este brete, hombre. O a lo mejor estamos en un sitio que llueve 90, 100 o 120 días cada año y no tenemos este problema. Pero empecemos. Vale, si voy a responder escrito a Cortés. ¿Ligeramente severo? ¿Severo de qué, hijo de puta? Cortés, hostia. ¿Va a ser severo? ¿Severo de qué? ¿Están sufriendo una sequía y además va a joderle la vida? Vamos a hacer ser creativos, venga. Invéntate en esa cabecita sin un pelo de tonto o algo, tío, Rob. Querido sultán, su reino está sufriendo un tiempo abrasador. Sin duda, la venta de helados y prendas de baño... Dame fuerzas. No pretendo restarle importancia a su dilema, sino mostrarle cómo convertir una crisis en una oportunidad con un simple cambio de mentalidad. Le sugiero animar a su gente a que piense en formas innovadoras para refrescarse. Deje volar su imaginación. ¡Esta es una gilipollez! Es la última vez que después de la metadona Rob piensa. Eso es, escriba todo con la mayor caligrafía que puede. Vale. No. Sí. No vamos a decirle que compre helados y prendas. Parece que nos estamos burlando de él. A cortés y convencional. Joder, hermano, qué imbecilidad. Vale, escriba. Estimado sultán, su reino corre en riesgo de sufrir una grave sequía. Estamos encantados de abrir a nuestros... ¿Ves? Esto sí, hombre. Esto sí. Para compensar la escasez, damos grano, claro. Si no, a nuestros hermanos. Menos mal, tío. O sea, Rob, deja de meterte porros a la hora de hacer tu trabajo, tío. Estaríamos perdidos. Vale, ahora sí, esto sí. ¿Qué? Vale, víaselo, ahora sí. Vale, págalo por ir a entregar. Vale, venga con la siguiente visitita. Me cago en... Pero, ¿quién ha... ¿Qué ha dejado entrar un puto oso? ¡Hostia puta! El pavo ese tochetao. Es la cara del pavo tochetao. O sea, es así el pavo. ¡Hostia puta! Es el pavo este de la máscara de sadomasoquista. El de la izquierda. Y no lleva máscara. ¡Wow! Por favor, ¿podéis hacer y elegir? ¿Creáis que puede hacerse con la victoria? Ya. Ya. Vamos a ver.
Hay un tío que a lo mejor pesa 120 kilos y es músculo puro. Después este, de acuerdo, que pesará 70 kilos o algo así. Y luego hay un oso de 300 kilos. De 300 kilos. Esto debe de pesar media tonelada por lo menos, o 600 o 700 kilos. Con unas garras que pueden arrancarte la puta cabeza y con la voracidad de una bestia indómita. ¿Vale? Es un animal que no se tendrá hasta conseguir la victoria. No soporto los que algunas personas osan decir de mí. No soy tan malvado, sinceramente. Ah, que no es malvado. Si no es malvado, esto es otra cosa. A lo mejor no quiere ni luchar el hombre. Vale. Campeones de aficionados. Está lleno de fuerza bruta. No, 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 no. La espera me pone tenso. ¿Y tú qué eres? Una elección muy acertada, majestad. Ese caballero tiene un don menos habitual en la arena. La suerte. ¡Este tío! Es este. Es este. Ah, es este. O sea, es un ganador y no he movido un dedo. Este es uno entre un millón, chicos. O sea, ¿quién hay? Este es uno entre un millón. Cruzaré los dedos de las manos y los pies para que todo vaya bien. Venga. Va a ser el ganador. Es imposible que al lado de estas dos bestias tú no ganes. Seguramente se implosionarán la una con la otra, entrarán en, yo qué sé, en una muerte segura y tú vencerás. Vale, ¿podrías confirmarme que este es el candidato que quieres presentar? Ahí. Venga. Yo creo que nos ha salido finísimos, chicos. Yo creo que somos los mejores consejeros, tío. Vale. Bueno, pues ya está. A poder dar vuestra ayuda. ¿Os importa dar un pequeño paseo de vuestras propiedades? Antes de que os marchéis, permitiré decir que ha sido un placer veros trabajar. Hace mucho tiempo ya. Y vuestros dictámenes son tan acertados como siempre. Bueno, no sé si he hecho nada bien o nada mal, pero ok. Ha estado guay, ha estado guay. Ay, un poco de café. Y aquí creo que hay un pavo, este pavo. No podemos ayudar, ¿vale? Majestad, soy conocido, o sea, sois conocido por ser un dirigente de una sabiduría desbordante. Me he armado de valor para haceros una pequeña petición. Si no es molestia, podríamos hacer algunas preguntas para ser testigo en persona de ese formidable intelecto vuestro. ¿Me concedéis ese honor? ¡Hell yeah! Gracias, Majestad. Sin más dilación, déjame plantear algunas cuestiones. Tan solo os pido que me respondáis verdadero o falso. ¿Qué? Lord Robert, sois el menor de los tres hermanos. ¿Qué? Hostias. ¿Lord Robert tiene hermanos? ¿Verdadero? Vale. El oro púrpura es uno de los tesoros reales de Fealdom. ¡Falso! Babo, correcto. Os veo dispuesto a seguir con el reto. Muy bien, prosigamos un poco más difícil. Nuestra moneda, el soberano brasileño, equivale a 10 chelines brasileños. Vale, chelines. Un chelín son 100. Soberano son 1000. ¡Verdadero! Os veo impaciente por responder a las preguntas. Bien, a ver qué os parece la siguiente. ¿Me besarías? El sultán de Galópolis tiene un hijo soltero. ¿A quién consiente en exceso? Galópolis, sultán. ¡Verdadero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha jodido! ¡Me he jodido! ¡Qué hijo de puta! Claro, no había nacido aún. Claro, si tienen nuestra misma edad y nosotros no hemos nacido, o sea, solo no ha nacido. Claro, tiene sentido, tiene sentido. Vale, verdadero. Falso. Verdadero. Vale, y aquí, falso porque aún no ha nacido. Vale, además de los cuatro reinos que componen Erdrea, en la actualidad, antaño hubo un quinto. Hostia. Antaño, ¿sí? Hostia. ¿Cuál era el quinto? Bueno, pero lo hemos hecho. Vale. Y bueno, gracias a esto nos da como gratitud una simiente de magia. Simplemente es eso. Vale, esta aspiradora experiencia me ha dado una lección de humildad. Un segundo. Eso es. Vale, pues perfecto. Simplemente es esto. ¿Y este habla de algo? Que se olvida de funciones o de totales. Nada, nada, nah, fuera. ¡Hostia! Parece ser tan felices. El amor verdadero. Ojalá me temo que me demasiado.
¿Has visto lo que puede saltar un hombre de 1,30 m? Vale, y simplemente es eso. Nos ha dado una simiente que nos vamos a meter entre pecho o espalda por si acaso, ¿vale? Bueno, son 4 EPM máximos. Es un poco tontería, pero bueno, algo es algo, ¿vale? No tenemos nada más, ¿no? No. Vale, pues continuemos. Hola. Disculpa, majestad, me temo que no puedo dejaros pasar. Vale, pues tenemos que ir abajo. Y aquí está en la fuente. Ahora tenemos que... hablar con Erwin. Su capacidad para aparecer en el momento junto es asombrosa. Acabo de decidir el nombre ideal para el bebé. Por favor. Por fin. Disculpe. De no ser por usted, no habría tenido tiempo para sopesar como es debido. Joder, yo te pido. No es consciente de la ayuda que me ha prestado. Dado que los dos hemos terminado nuestras obligaciones por hoy, me parece bien que vayamos a la sala del trono. Adiós, Paul. Hay un par o tres objetos que se pueden coger, pero son objetos que desaparecen después de realizar esto. ¿Ya? Entramos en Barrena. ¡Ah, qué chiquillo, mamono! Ahora. ¡Niñato! ¿No me imaginas? Tenemos que jugar al Dragon Quest 5. Que tengo unas ganas de jugarlo que flipas. Esto me recuerda a Dragon Quest 5 un montón. ¿Toki Doki? ¿Qué cojones? ¿Se dirá Achis? ¿Se dirá Suor Corazoncito? Joder, pobrecillo, tío. ¿Cuántos años debe de tener Rob en la actualidad, tío? Porque ya era viejo cuando nació el niño este. A lo mejor tiene 70 y pico, casi 80 años, el pobre, y lo estamos llevando... Estamos llevando a hacer aventuras contra seres, subseres malvados. Nosotros tenemos 20 años y estamos más duros que una puta piedra, pero el pobre este, tío. Vale, pues aquí hay una piedra vista, que es un objeto de material. Y como digo, se pueden coger algunos objetos. Esto es un super libro buenísimo, ¿vale? El libro de Erwin, ¿vale? Capítulo 1, canción del principio. Don del árbol del mundo. De muchos, el primer señalado. Luminario brillante e iluminado. Vuestra luz da vida. Y algo horroroso. El maldito, temible, horrible, tenebroso. Canción de la oración. Pie del árbol del mundo. Plegaria y oración resuenan en la montaña con emoción. Ha nacido un niño. La voluntad del árbol ha sido revelada. Serénica, escudo del luminario, iluminada. Vale, por lo tanto, Serénica. Es decir, creo que el niño... somos nosotros en sí, pero claro, qué mono poniéndolo saltando, tío. Vale, pero la historia es que... Uy, ¿por qué tanto silencio? La historia es que el niño, no sé si es Serena y Verónica, porque Serénica es la antepasada de Serena y Verónica. Y por eso dicen lo del escudo de Serénica. Pero bueno, eso ya lo veremos. ¡Uda! ¡No! ¡Me he lanzado en un pozo! ¡Anda, woman! ¡No! Ya no valgo ni para la paja. ¡No! Vale, vamos a ver si... ¡Uy, que viene para abajo! ¡Hola, guapetona! ¡Hola, chavita! ¿Dónde están todos? Bueno, no creo que se hayan ido sin avisar. Pero bueno, vamos a coger este objeto por lo menos.
¡Ay, no! Bueno, no pasa nada. Aquí una panacea. Ah, que cura de parálisis y un poco de vida. Es una gilipollez como un puto pillano de grande. Porque aquí no hay ninguna batalla, realmente. No vamos a tener ninguna batalla. Simplemente un montón de historia. Tremendo cacho de trozo de pastelón de bodas. ¿Hondo? ¡Apaña, Sword! Y aquí no había perdido la voz de tanto fumar. Puños están todos. Está el sultán, el de Frioldom. おじいちゃんをびっくりさせるために。おめでとうございます、ローサマ。ダーハルーネのパティシエを招いて作った特製ケーキは。お父様、おめでとう。これからもうんと長生きして、この子の成長を見守。ハーウィン、エレノア。ローサマ、おめでとうございます。今日この国がこうして平和なのは、あなた様のたゆまぬ努力のおかげです。 その努力を無駄にすることのなきよう、この国はアーウィン様と共に頼もしき我が兵士たち。やあ、ローサマ、おめでとうさん。城下町の飲み仲間一同で。これからも掘り出し物のムフフ本を仕入れたら、すぐに教えてくださいね。Revista para caballeros, no es arte, es anime. Es que tú mueres dentro de 16 años, ¿te imaginas? Joder, pobrecillo, tío. ¡Mira qué puta pose de crack! Vale, es que guapo. Vale, pues aquí están todos, al sultán. ¡Feliz cumpleaños, viejo amigo! Tendrás el galopro y siempre han compartido una estrecha amistad. Estamos en deuda con ayuda, sufriendo de la gran sequía. De no ser por su generosa ayuda, nuestro reino no habría sobrevivido. Mi pueblo no olvidará jamás su gran corazón. Sí. Y este tío, hermano, es físicamente imposible. Este es del circo, como observando. ¿Estará el pavo este? ¡Míralo! Espero que estéis pasando un feliz cumpleaños. Os estoy muy agradecido por haberme elegido hace años. Cuando llegué al torneo estaba completamente atemorizado porque el resto de luchadores parecían muy fuertes. Temía que no tener ninguna posibilidad. Sin embargo, poco antes de comenzar el torneo cayó una gran tormenta y el espectáculo que hubo que posponerse. No me lo puedo creer. Muchos luchadores se resfriaron. Este tío que se une a nosotros, ¿no? Parece que se haya hecho el brebaje este de Harry Potter, ¿no? El del gato este, no me acuerdo exactamente. Que cumplas muchos más, viejo amigo, y que yo los vea. Quiero darte las gracias de nuevo por el valioso consejo que me diste para el desagradable asunto de la Orbe Azul. Cuando les dijimos a los sospechosos de que el orbe era falso, el culpable se tiró al suelo llorando. Fue una trampa maravillosa. Vale. En fin. Pues ya está, simplemente era eso, ¿vale? Hola. Vale. Quiero hablar con su abuelito para alardear delante de todos. Vale. Pequeño Sword, vamos a ver. ¡Loco! Vamos a ver qué dice este. Todo el mundo le quiere abuelito. Los estudiosos me han contado lo listo que es usted. Es increíble. Déjelo, no me gusta. No me gustaría que los arajos se me subieran a la cabeza. Más es bueno que se trate de usted como esas personas tan estudiosas, Sword. Un rey debe saber muchas cosas. Se lo demostraré, abuelito. Voy a estudiar mucho para saber tanto como usted. ¡Venga! Voy a ver hombres, mujeres y viceversa. Un segundito, abuelito. ¡Caramba! Son noticias de decir, ¿verdad, abuelito? Solo les había visto en los libros. ¿De verdad, jovencito? Entonces debemos ir a Galopris para que conozca la carpa. Tiene algo muy especial, créame. Bien, ¿podemos ir de verdad? ¿Me lo promete? En efecto, se lo prometo. Cuando todos los monstruos vayan a hacer un apocalipsis en nuestro reino, iremos. Niños, ¿verdad? Abuelito, es verdad que ese hombre quedó segundo en el torneo de lucha en Octagonia sin tener que dar un solo golpe. En ocasiones solo se necesita que la sonrisa, que le sonría la suerte a uno. Nunca se sabe qué puede suceder. La vida es apasionante, desde luego. Si alguna vez pasa usted un mal momento, recuerde que todo puede cambiar. Si no se rinde, la suerte puede tornarse de su lado. ¿Entendido? No me rendiré nunca jamás. Qué divertido ha sido pasear con usted, abuelito. Pero ahora tengo hambre.
Ya lo tengo. ¿Le apetece un trozo de tarta? Se me ocurrió a mí traer la tarta más grande del mundo. O sea, la tarta más grande del mundo, ¿en qué Guinness, hermano? Si la tarta más grande del mundo tiene que ser como un puto elefante. Pobrecillo. Ahora podríamos quedarnos todos en nuestros recuerdos más felices, ¿verdad? ¡Ah, tonto! ¡No llores, payaso! Joder, de verdad, tío. Suerte, hermano. Luego te meten una hostia de 300 de vida y no te quejas. O sea... ¡Ojo! Venga, que de mayor tienes que matar a un ser infernal de otro mundo. Uy, mierda. そうじゃ、あの日わしらは戦いに、そして一人目を覚ましたわしは仲間たちの無事を祈りつつ魔王と戦う力を得るべく、そう我が師である二魔大師に修行をつけてもらうために。ということ、どうしたの、おじいちゃん。すまんのう、おじいちゃんには 行くべきとこ。おじいちゃん、どこかへ。ああ、行かねばならぬ。もしかすると寂しいよ。でも、お前さんは強い子じゃ。Y bueno, al parecer ha recobrado la conciencia y sabe bueno, en cierto momento no sabía el porqué de que todo estuviera aquí. Ay, pobrecillo. Voy a despedirme. Sé que puedo confiar en que criará a Suor como es debido. Ostras. Por supuesto, pase lo que pase, Nenar y yo estaremos siempre con nuestro hijo. Ah, disculpe, Eleanor, mas debo marcharme. Cuide mucho a Suor, ¿de acuerdo? Por supuesto que lo cuidaré. Qué consejo más curioso, mas no tarde mucho. Es su fiesta. En fin, vámonos. Pues sí. Pues sí. Sé que esto no es del mundo real y tengo que acabar con un ser de la vez, ¿no? だから わしは一刻も早くここを抜け出し、我が師匠に抜いて。せっかくあんたの好みに合わせてこんな姿まで撮ったっていうの。あれ Shaquille O'Neal, ¿te imaginas? Lo sabía. なんとその姿は。 Está bastante mejor, ¿no? Más alta, con más cuerpo, más pechugona. Hermano Rob. Le mete un kame. Un kame de energía o algo así. Bueno, bien, está lo que viene acá, ¿verdad? Ya hemos muerto. Ah, no, que estamos... estamos lejos de nuestro tiempo-espacio. Sí, esta es otra curva espacio-temporal, amigos. ¿Cómo estáis? Y bueno, no sabemos ni dónde estamos, literalmente. Estamos en el... Y vamos a subir las escaleras, a ver si nos espera esta mujer tan extraña. ¡Pam! ¡Pau, pau, nao, pau! O algo así. Cuando cuatro rayos crucen la puerta del paraíso y la sagrada luz del sol ilumina el firmamento, las tinieblas de la noche se irán para no volver. Vale. Bueno. Ahora nos explicarán qué es esta señora. Es súper interesante. Bodhisattva. Hola,
大切とは時に己の歩みを引き止める何より手強い勝ては。あの光景はやはり。そう。全部与えが用意したものさ。しっかり乗り越えてくれて。おお、それではわしに修行をつけ。何早とちりしてるんだ。あれだけで終わりってんじゃ、あんたも物足りないだろ。え?Buff! 今のあんたに修行を受ける資格があるか。毎日の。ん?ヒヨ!それは。Depende de dónde me des, a lo mejor me gusta y todo.Vale, ahora tenemos que enfrentarnos a esta mujer. Ah, espero que pueda mantenerla. Porque no sé si vamos bien de nivel y todo eso. Este modo 34 no es mucho nivel. ¿La posibilidad de qué? Vale. Posibilidad de esquivar. Vale. Vale. Joder. Creo que estoy jodidísimo. Si me meto rebote, no me puedo meter curación. Porque creo que esta pava revienta o quedó a gusto. Voy a hacerle anatema. Si voy a hacerle anatema porque puede esquivar un montón de ataques mágicos y se le ha subido la defensa. Vale. Vale. Y vamos a meterle ataque. Estamos jodidos, ¿eh? Voy a meterle a mi círculo arcano. A ver si puedo hacer también ataques críticos. Vamos. Bueno, voy a curarme. Vale, duramos 3 golpes, por lo menos. Eso está bien. 2 golpes duramos. Hermano. Te me calmas, ¿no, hermana? Vale, voy a meterle... Tenemos rayo, que es, creo que es lo único que quita más o menos vida. No está mal. No. ¿Ya me ha quitado los críticos? ¿Ha durado tan poco lo de los putos críticos de mierda, tío? Qué asco. Pues estoy jodidísimo. ¿Es coña? Bueno, no pasa nada. ¡No! ¡He lanzado muerte sin querer! ¡Creía que no! Vale, espero que no me dé... Vale. No sé cuánta vida tiene. Si tiene mucha, si tiene poca. Ahora hay que llevar un cuidado enorme con esta pava. Vale, perfecto. ¿Tengo algo que quite más que el puto rayo este? Es que es solo un enemigo. Yo creo que está bastante bien. Ahora le ha bajado la defensa. Voy a meterme rebote. ¡No! ¡Qué hija de puta! Y justamente ahora se cambia. Tío, yo de verdad, tío. ¿Le afectará engaño ilusorio? ¡Let's go! Vale, vale, ahora estamos bien, estamos bien. Vale. Meterle rayitos y cosas de estas. Vale, mientras no me haga un crítico, estamos bien. ¿Qué? Ah. Estoy muerto. Estoy más muerto. Me van a meter una paliza. ¡Ah! ¡Tom, tonto! Vale, entonces si soy uno solo, sí que puedo curarme. Está bastante bien. Pero se me va a acabar también un poco la magia, ¿no? Anda. Vale. ¿Qué está haciendo la pang esta de los cojones? Una cosa. Tengo magia helada. Solo afecta a uno. Joder. ¿Puedo hacerle muerte?
no resulta afectado. ¡Cago en mi puta madre! ¡Ah! ¡Ah, perfecto! Esto es imposible, hermanos. Que te retires. ¡No! Vale. ¡Buf! Vale, pues vamos a ver objetos. Puedo intentar poner garras de hierro cuando entre en modo... en modo... locura. Pero bueno, esto es una putadita, ¿eh? De todas maneras... voy a ver si puedo pausar el vídeo. Es que estamos bastante bien, quiero decir. Tenemos bastantes objetos buenos y todo eso. No estamos mal. No sé yo. No sé yo cómo enfrentarme a esta. Tengo que ir... seguramente tenga que ir directamente a por ella y ya está. No es tan difícil. Vale. Voy a meterle. Siempre el engaño ilusorio ahora. Vale. Que no falle, claro. Tampoco falla. Vale. Voy a hacerle siempre anatema. Si voy a meterle siempre ataques mágicos, voy a meterle anatema. Dos. Eso es. ¡Ah, buena puta! ¡Bien, Rob, bien! ¡Que no te engañen! Vale, más o menos le quito vida. Bien. Mientras no me meta criticazos. ¡Esto es una mierda, tío! ¡Esto es una mierda! Vale, por lo menos le ha bajado solo un nivel, ¿no? Bueno. Tira un puto huevo. No me puedo subir la puerta mágica ni la defensa, tío. Bueno, vale, no pasa nada, no pasa nada. ¡No! ¡Ha hecho muerto otra vez! ¡Se me ha ido totalmente! ¡Qué puta mierda! ¡Ay, qué joder! Complicado que es este juego, tío. En difícil. La madre que me parió. ¡No, Rob! Me has fallado. ¿Vas a meterme siempre críticas, hija de puta? Hostia, puta. Vale, vas a nada. ¡Ah! Vale. A rayo. Haz tú críticos, hermano, Rob. Me estás fallando, me fallas, hermano. Hermano, tío, Rob. Un critiquito no te vendría mal. Joder. Lo de los refuerzos ya yo creo que es pasarse. Lo de los refuerzos es pasarse, pero a lo bestia. Si no me lo paso ahora, esperaré y hasta que me lo pase, quiero decir, no puedo hacer otra cosa. Vale. ¡Bien! Vale, a ver si muere. ¿Mueres o qué, tío? Claro, esto en fácil, esto fácil. Pero en difícil, no veas si cuesta. ¡Mátala! ¡Bien! Ya está. ¡Bruf! ¡Ah, bruf! Cuesta un puto huevo, ¿eh? Vale. Es tan fácil, claro, te lo pasas con la gorra. Pero en difícil, claro, y no teniendo rock, como debería de tenerlo a tope, cosas, pues mala suerte. Voy a desmayarme. Vale, pues eso. しかし Voy a volver a verla.
Muslo y pechuga. De cracks. Soy un ser milenario. 10.000. Te hago 50.000. ¡Qué guapo! Pues nada, chicos. Al final, Rob, al parecer, ha llegado a una zona, ¿de acuerdo? Fuera de este mundo. Y una tal Pang, que es su maestra, le va a enseñar cómo acometer a los malvados enemigos, a las fuerzas del mal, ¿vale? De una manera o de otra. Bueno, después de todo esto, simplemente nos queda saber qué ha pasado a Serena y a Verónica, las dos hermanas. ¿Lo veremos en el siguiente capítulo o no? ¿Quién sabe? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este. Dale like favorito, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, chicos. Adiós.